Hola, quiero decir que voy a usar la voz de Jorge para varios vídeos, pero seguiré usando la voz de Diego, fin de la información. Pico, junto con Tankman, son los personajes más icónicos de Newgrounds, y hoy veremos 22 curiosidades que logré encontrar de su franquicia. Cabe aclarar que también hablaré de los juegos de Nene y de Darnell, y de Friday Night Funky. Pico fue creado en 1999, el cual fue el año en donde fue creado Newgrounds. Pico a día de hoy es considerado uno de los juegos más polémicos de Newgrounds, ya que toca el tema de los tiroteos escolares. El creador de Pico y de sus personajes fue Tom Fulp, el fundador y creador de todo Newgrounds. Según Tom, a él se le ocurrió la idea de Pico en su adolescencia cuando aún era Edgy, y si quieren saber qué significa Edgy, pues jueguen el juego de Shadow para entender qué significa. Pico fue la mascota de Newgrounds por mucho tiempo, hasta que llegó Tankman. El grito que saca Cassandra cuando se transforma, es el grito de Godzilla. Pico tuvo una secuela llamada Pico School 2, en donde aparecen los chicos del Beto, Nene, y Darnell, pero fue cancelado después de que sacaran su demo. Darnell tiene una breve aparición en el juego, pero solo aparece en un póster en donde él se postula para presidente, y él usa como estrategia que él tiene 5 años de vida. Hay veces que aparece la parca en Pico vs Uber Kids. Pico está lleno de críticas sociales, por ejemplo en un momento Pico dice que si lo matan la prensa no tendrá a alguien a quien explotar, o todas las cosas que dice Cassandra en el comienzo del juego, excepto por lo gótico. En el abril del año pasado salió una versión de Pico sobre el Día de los Inocentes, en donde aquí Pico resuelve todo con ¡el poder del amor! Y aquí lo especial es que aparece Boyfriend, lo cual eso significa que Pico y Boyfriend ya se conocían de la escuela. Existe un juego de la ruleta de Pico, y este minijuego contiene varias referencias a personajes de Newgrounds, como a un Grunt, ese morado con máscara que no recuerdo su nombre. Tom y los desarrolladores de Friday Night Funkin' dijeron que Pico y Boyfriend fueron novios, pero esto resultó ser una broma, pero el ship de estos dos personajes fue tanto, que le hicieron un mod. Pico y Nene aparecen en el que es el Super Smash Bros. De Newgrounds, Newgrounds Rumble, y uno de los personajes se trata de Piconjo, el cual es una versión malvada y más alta de Pico, pero varios pensaron que se trataba del hermano mayor de Pico. ¿Qué? ¿Quién fue el que apagó la música? ¿De quién más se trataría, Red? ¿Qué? Alo. Eres tú. Hola, Red. Hola, Alo, ¿pero qué haces aquí? Vine aquí por la colaboración que me dijiste que hiciéramos. Oh, ok. Y dime, ¿en qué parte del guión íbamos? Los sonidos del visor de Han Solo son los sonidos de la espada láser de Star Wars. En el abril de 2013, se lanzó un juego remasterizado de Pico School, llamado Pico Deluxe. El objeto de curación del juego es, un cigarrillo de hierbas medicinales. Existen tres juegos no tan conocidos de Pico, el primero se llama Pico contra Oso, en donde aquí Pico tendrá que enfrentarse contra un oso, otro se llama Ufa, y aquí somos unos alienígenas los cuales quieren dominar el mundo, y otro llamado Pico Resident, donde aquí Pico tendrá que enfrentar zombies. Cassandra en realidad es un Conilian, la cual es una raza extraterrestre que quiere dominar el mundo, y de hecho son los protagonistas de Ufa. Pico vs Uber Kids, salió en el 2006 cuando hubo una gran polémica por experimentar con células madres, y Tom Fulp se inspiró en eso para crear a los Uber Kids.
Ninja Muffin, uno de los desarrolladores de Friday Night Funkin', dijo que Cassandra tendrá su propia semana en el juego más adelante. Pico vuelve a aparecer en la semana 5 en el fondo, y también aquí aparece Darnell. Muy bien, Red, tengo que irme, nos vemos en los comentarios. Adiós, Alo. Y bueno chicos, eso fue todo el video, si les gustó denle like, si les encantó suscríbanse, y si te enamoraste comparte este video con tu familia y amigos, adiós, y hasta la próxima.